Hola hijos de perra, mi nombre es pues no lo diré porque a nadie le importa, y hoy me he empoderado del canal del otaku pendejo de Andrien57, para hacer este puto video tan ridículamente necesario. He visto que varios lame escrotos infravaloran a Flipa, hasta el punto de decir que solo es planetario en fuerza, que solo es galáctico en resistencia, que no es inconmensurable en velocidad, que personajes como Thanos con el corazón del universo y Kami Tenchi le ganan entre otras cosas. Pero no se dan cuenta de que están equivocados, a diferencia de mí que soy mucho más mejor, y que estoy en lo cierto porque tengo la verdad absoluta. Pero ya grano al directo, hoy diré por qué el mojabragas de Flippy le gana a Amari Cotton Cat, ya que he visto a varios venezolanos, que dicen que ese gato homosexual negro feo gordo puto, le ganaría al explotaconchas con enorme sensualidad de Flippy, así que sin más relleno que solo sirve para que Andrien pueda comer este mes, empecemos de una culiada vez. En fuerza gana Flippy porque puede romper cuellos, hazaña de fuerza infinita, aparte de que pudo destruir un cuatrillón de universos con solo parpadear en un episodio que nunca fue estrenado, sin mencionar que es omnipotente, mientras que lo único que Maricotón Cat ha demostrado es ser superior a un caballo anoréxico, a un condón gigante relleno de menstruación con ojos y con vida propia, y a un homúnculo gigante, y estos apenas son infrahumanos en fuerza, y también pudo darle una patada en los huevos al tío ese, con la cara volteada que no me acuerdo de cómo se llama, haciendo que le saliera sangre por el culo, y este es infrahumano en resistencia, y ya, eso es todo, joder pero qué mierda, con razón la gente prefiere el Ben 10 en lugar de a este pendejo. En fin, por esta y más razones, Flippy gana y por mucho en este apartado. En resistencia gana Flippy porque resistió la explosión de una bomba atómica, y eso que Mondomedia confirmó que esa explosión era capaz de destruir infinitos multiversos y dimensiones en una publicación que nunca existió, también se aguantó que la sensualona de Flaky le mordiese la pija en la Rule 34, y eso que Flaky es una diosa sobre omnipotente, y lo único que demostró puto Tomcat, es ser brutalmente penetrado por el negro gigante con cabeza de ano en los fanfics creados por las Fujosis, así que en resistencia vuelve a ganar el mojatangas de Flippy. En durabilidad gana Flippy porque pudo tener un combate contra Splendid durante 784.356.271.839 años para ver quién se cogía a Flaky, y obviamente el ganador fue Flippy y quien se quedó con el delicioso cuerpo de Flaky, y no derramó ni una sola gota de sudor durante la pelea, mientras que un nanosegundo es más que suficiente para que el furro de Truñotón Cat se muera, por lo tanto Flippy lo vuelve a humillar en este aspecto. Todos los adictos al hentai que me están viendo, sabrán que la velocidad se divide en 3 trillones de apartados, decacamiento, recacación, y combate. En reacción gana Flippy porque pudo esquivar grapas que iban a una velocidad lumínica, y mierda Tomcat no demostró un carajo, en desplazamiento gana Flippy porque me sale de los cojones, porque es omnipresente y porque pudo escapar del agujero negro de Giles, el cual en realidad es su concha la cual está tan abierta que se convirtió en un agujero negro, por tantos hijos de puta con los cuales ha cogido, literal es la más fácil del universo, tanto que hasta yo que salí de un contenedor de basura podría cogérmela, así que su concha está más abierta que el triángulo de las Bermudas, siendo un agujero negro supermasivo, y aún así Flippy pudo escapar de él. Y en combate también gana Flippy porque atacó a Kudles y Toji sin que reaccionen, y estos son hipersónicos en reacción, también atacó al general sin que reaccione el cual podía superar a Alien X porque sí, pudo dejar embarazada a Monica sin que reaccione, y lo más destacable, es que atacó a Trick y a Hank J. Wimbleteño sin que reaccionen, en un 1 minute melee que no tiene nada que ver con la serie original, y estos ya podían atacar al mismísimo dios sin que reaccione siendo inconmensurables en velocidad, y mierda Tomcat ataca tan lento, que hasta un peruano podría esquivarlo, siendo nivel y caracol en combate. Por todo lo anterior dicho, Flippy destroza a Marico Tomcat en las 3 trillones de velocidades.
En inteligencia gana Flippy porque es sobrehumano en inteligencia, al poder crear planes y estrategias, y puto Tomcat tiene retraso mental, tanto que incluso un reggaetonero es un genio a su lado, así que en resistencia es un merecido empate. En Hacks gana Flippy porque tiene vuelo, viaje en el tiempo, teletransportación, regeneración instantánea, clarividencia, cambio de forma, control de su anatomía, creación de materia, control de la energía, manipulación espacio-temporal, las leyes de la física le comen los huevos, piroquinesis, crioquinesis, electroquinesis, telequinesis, tecnoquinesis, pendejoquinesis, y todo lo que termina en esis, control de la gravedad, control mental, mindfoot, soulfoot, borrado existencial, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, una colosal calentura, y un chingo de hacks más, mientras que el único hacks de Caca Tomcat es el omniputo, así que en fuerza gana y por mucho Cartoon Cat. En armamento gana Flippy porque tiene su tula, la cual es más grande que las ganas que tiene la gente de que Angrien cierre su canal, y es tan poderosa que de un solo tulazo podría bajarse 500 megaversos sin esfuerzo, mientras que lo que tiene Truño Tomcat de armas, lo tienen los fanboys de Flippy como por ejemplo yo de neuronas, tanto que hasta una piedra nos supera, así que en armacento gana Flippy. En poder destructivo gana Flippy por puntos que ya vimos anteriormente, su fuerza le da una destructividad infinita al poder romper cuellos, su tula un rango megaversal y sus hacks un poder por encima de lo infinito, ya que es omnipotente, y mierda Tomcat no llega ni a lo subatómico en poder destructivo, así que Flippy gana. Aquí sí gana Cartoon Cat, ya que Flippy es un ser sobreperfecto, y Marico Tomcat se muere por el simple hecho de existir. Bueno, inventaré una batalla porque puedo y porque me sale de la poronga, Cartoon Cat estaba violando a Petunia después de haber matado a 5 personas, mientras tanto Flippy veía las noticias, y en ellas dijeron que habían matado a 10.000 personas, y que estaban violando a Petunia, pero Flippy no le dio importancia, pero después se puso a pensar, en que probablemente la próxima a la que se intentaría coger sería Flatty, así que Flippy se teletransporta allí, donde ve a Cartoon Cat, el cual se había comido a Petunia después de cogérsela, entonces le dice a Flippy que le iba a sacar la remierda de un putazo, pero Flippy le dice que no tiene ganas de cagar, el gato se enoja y estira sus brazos para agarrar al soldado, pero este se los corta con su cuchillo, Cartoon Cat grita de placer que diga de dolor, Flippy lo atrae hacia él con su telequinesis, y lo apuñala en el ombligo, tan fuerte que se le rompe la espalda, le sangran las rodillas, y sí, pero consigue regenerar el cuello, Flippy saca una bola de fuego y se la lanza a Cartoon Cat, este se retuerce de dolor mientras corre, pero Flippy quiere escuchar sus últimas palabras, así que crea una ola de agua que se cae encima de Cartoon Cat salvándolo, el gato se acerca a Flippy, se pone de rodillas y le suplica perdón, pero Flippy no le hace caso y se saca la tula, Cartoon Cat al ver lo gigantesca que era, le da un ataque cardíaco y se muere, Flippy se guarda la tula y la prepara para después hacer el delicioso con Flaky, quedando como ganador. En conclusión, mierda Tomcat perdería contra Flippy porque es feo, bueno hijos de perra, ese fue todo el pinche vídeo, espero que os haya quedado bien claro, el por qué Flippy le gana a Truño Tomcat, y si no estás de acuerdo con ese factor, es que eres un puto hater de mi dios todopoderoso Flippy, bueno yo voy a ir a pajearme con fotos de Flaky en la Rule 34, y de hecho debo irme ahora mismo, porque estoy viendo a Andrien corriendo hacia mí con una AK-47, así que me voy a la verga ya, si os ha gustado el vídeo dadle dislike y adiós pendejos cagados.